Me quiero morir. Bueno, vamos a ver. Bueno, también cuántos años tiene el Smash y cuántos años tiene el Street Fighter 6. Sí, sí. Van evolucionando los juegos y es normal. Yo no sé, yo no sé si se va a ralentizar con el tiempo, ¿eh? Yo creo que sí. Pero es que igualmente lo que está haciendo ahora mismo este juego, yo creo que para ser una vanilla, creo que se ha hablado mucho de esto. Ha salido muy bien para ser una marinera. Este, sí, sí. Pero es que no hace ni un mes que ha salido. Correcto. Y están saliendo. No se ven problemas como pueden tener otros juegos. Ay, espera, y para el tema de streaming, poder sacar todos los combates que sacamos. Que arreglen el matchmaking. Y ya está, exacto. Y ya tenemos. Que no te emparejen todo el rato con el mismo wifi. Es que hace poco me tocó contra el mismo JP, no te exagero, cuatro veces. Eso es porque Capcom sabía que tú querías labear JP. Claro. Y entonces te enlazaba todo el rato contra el mismo. Yo me he encontrado estar en rankings, rechazar un wifi y durante 10 minutos, el mismo wifi todo el rato. Todo el rato, tío. Pues no, lo que hay. No te hablando, he dicho que no. Hablando de JPs. Pues mira. El Lemar PQ, vamos a tener por aquí contra. Hostia, Galleta ha pasado de JP, el de Alexito, a contra el JP, está, otra vez a lo mismo. Estará contento Galletas otra vez, ¿eh? Esa la saboísima tiene que estar. Pero bueno, vamos a ver, el Ken ya sabemos que tiene herramientas muy buenas. De momento lo que está haciendo es quemar barra. Mar PQ, pues otra cosa no, pero ya os puedo decir que es un player que es muy paciente, no suele cometer muchos errores de meterse de boca. Pero bueno, también la experiencia de Galletas, veremos si puede ser la buena partida. De momento lo tiene en esquina, lo está pasando bastante mal ahora mismo, pero pero mira, ya está. Empieza la magia. Lo pilló en cross, saca el pastoncito JP y de momento muy, muy sólido en defensa, realmente Mar PQ, ¿eh? No ha dejado que entrara prácticamente ningún golpe. Ahora sí consigue entrar. Lo castiga, tremendo. Con el retrash, mata con la esquina, un fantasmita hacia allí. Lo manda lejos, se teletransporta, intenta el grab, pero se techea muy bien ahora Galletas. Es que lo que llega a sacar este PJ de un counter, sí, de un revés, lo que. ¡Oh, ya está! ¡Oh! Se ha podido cubrir Galletas, a ver si puede hacer algo, pero es que está ya la mínima, un pixel. Un chipeo, nada, directamente un flojito. Crunch. Agachadito, se la acaba llevando. De momento, pues lo que decíamos, el Ken sí que tiene muchas herramientas para poder entrar, tiene mucha frame data, pero es que claro, el momento que JP te abre con algo, te manda gastando un ex, te manda a la otra punta de la pantalla, y ya, claro, empiezas a jugar a minijuego. De momento, muy buena leída por parte de Galletas de ese teleport, y lo está dejando mucho rato, todo el rato en la esquina. Otra, bueno, ha sido un poquito como se acaba de lanzar. Galletas gastando todo, está burnado, pero mira cómo se la tira. Sí. Se han enfadado Galletas. A ver, se han enfadado Galletas. Está harto ya de JP a JP, ¿eh? Quiere ya uno menos. Un JP menos, nada, por favor. Fuera. Siguiente. Pues meto un round para cada uno. Vamos a ver si consigue consolidarse Galletas con este combate contra JP. Mientras tanto, mal PQ, que no le dejará actuar como quiera. Parece que sí que la ha pillado. La ha pillado el tonito, ¿eh? Mucha paciencia por parte de Mark. Pero Galletas, que tienen también más experiencia. Vamos a ver si consigue salir adelante. De momento continúa teniendo la esquina, ¿eh? Sí. A ver ahora, de momento, PQ lo está pasando bastante mal. Galletas, el cooking sí que está. Está cooking aquí ahora mismo porque le. ¡Oh, qué bonito! Ese pasito atrás. No ha podido hacer la conversión perfecta. Pero ahora mismo, PQ pasándolo verdaderamente mal. Joder. Está que arde ahora mismo, PQ. Tanto fuego del Ken. Ese chimi ha sido tristísimo. Ya está. Continuaba y ahora sí. Está gritando por dentro, Galletas. Resoplando por dentro, pero es que está haciendo un juego muy bueno. Drive Impact, lo esperaba Mark PQ. Ha dropeado con el palito. Otra vez Drive Impact para aquí, venga. Ahora sí entra el combito, lo tenía ya contra la pared. Esto es la guerra de todo el mundo contra JP, Sí, hombre, es que a ver, se lo ha ganado un poco el Keko, A PQ le tienen que estar odiando ahora mismo un poquito. Y de momento, pues, el Galletas ganando adeptos. Buen DP, no consigue salir de la esquina. La presión de Ken, que aquí en el corner es muy buena. Y sigue haciendo de las suyas. La frame data tirando el drive rush otra vez. Un grab más. Ya está. Lo ha leído perfecto, Tiene Galletas ya. Tiene la de esto pillada. Sabe cómo. La ha pillado el puntito. Sabe cómo, pero ojo, no te fíes de Mar PQ, porque mira, ha conseguido la distancia, salen los cristalitos, pero Galletas consigue acercarse allí, intentar entrar por debajo Mark. Otra vez.
insiste en la presión, saca el palito, otra vez con los clones. Los clones de cristalito que le gustan a JP. Sale por detrás y te da el tercer parry, no ha conseguido buena. Buen grab, lo tiene otra vez. Ya, es que ya está Wolf en esquina. Ya no puede, es que no puede zonear a esta distancia, Wolf, no puede. No, lo está haciendo muy bien, Galleta. O sea, lo que está consiguiendo es eso, todo el rato en la cara, todo el rato. Ahora tiene que rajarse un poquito, recuperar un poquito de barra de drive. Porque sí que es verdad que eso, que está la está quemando realmente, le quema las manos. ¡Oh, oh! Esto va a ser fuerte. Esto va a ser fuerte. Galletas se la acaba llevando. Marpq fuera del torneo. Bueno, me voy a hacer JP menos para él. Se chupa el manto antes de que se acabe, de que se acabara la animación del level 3. Él está contento, ha dicho un JP menos, por favor. creo. Uf. Sí, sí. Del Smash creo que solo queda Vex, si no recuerdo mal. Solo queda uno vivo ya. Sí. Los demás ya nos hemos ido. ¿No quedan más JPs? No, no, Alexito. Y alguno más quedará, creo, por ahí.